yo trabajaba en un vivero y a raíz de la pandemia me suspendieron el contrato. Pues un amigo, yo le escuché y bueno, él me comunicó, ¿verdad?, que iban a estar dando esta ayuda para emprender con pulperías. Entonces me animé porque he andado buscando trabajo bastante y no he encontrado. Entonces me alegro por el gobierno, ¿verdad?, que la gran ayuda que nos está dando. Ah, pues pienso llegar a grande, pues porque con esta ayuda que nos da el gobierno, de lo que venda voy a seguir comprando y me alegro mucho porque yo tengo dos hijas y voy a estar con ellas en mi casa. De parte de Semprende voy a recibir la materia prima, parte de la canasta básica, ¿va? Como germa seca, arroz, frijoles, un valor de 12.500 lempiras en producto para emprender mi propia pulpería. Pues yo les hago un llamado a toda la población, ¿verdad?, que se animen a emprender, que esta ayuda es real y que así podemos salir de esta situación que estamos viviendo. Un agradecimiento al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, porque yo por primera vez he recibido esta ayuda y es real, esta ayuda es real. Pues mire, yo soy una persona que quiere emprender, que desde pequeña siempre he tenido ese sueño, ¿verdad? Y gracias al presidente Juan Orlando he tenido la oportunidad de que mi negocio creciera un poquito más, porque la verdad, yo tengo una pulpería, pero no es muy grande que se diga. Y vendía lo que era lo más accesible, que es mantequilla. El día de ahora estoy recibiendo una ayuda de parte de Semprende, de Capital Semilla, que está valorada en 12.500 lempiras, que en uno de esos 12.500 lempiras viene lo que es maseca, azúcar, frijoles, leche, útiles escolares, manteca, pastas, y la verdad también viene arroz, mascarillas y productos de bioseguridad. Entonces eso es gran ayuda para uno. Me viene a surtir lo que es mi pulpería y así tengo más capacidad para tenerle al cliente lo que él necesite. Así ya puedo tener yo un como le digo, presupuesto para poder seguir invirtiendo en mi negocio. Y así, por ejemplo, esta es una ayuda, entonces yo ya no tuve que poner los 12.500 lempiras para poder superar mi negocio, sino que con esta ayuda ya tengo más bien un presupuesto para poder invertir más en mi negocio. Yo genero empleo porque mi hermana, cuando yo trabajo, porque yo trabajo con un proyecto de aseo también, entonces cuando no puedo estar la mayor parte de tiempo en el negocio y tampoco puedo dejarla cerrado porque perdería cliente, ¿verdad? Entonces mi hermana me administra y le doy el pago que ella le corresponde a ella. Bueno, yo les doy una invitación, ¿verdad?, para que se aboquen a Semprende, que la verdad da muchas respuestas y ayuda generalmente a todas las personas que lo necesitan y que así uno tiene un futuro para mañana, para uno y para la familia también. Yo le mando un gran abrazo y muchas gracias, presidente Juan Orlando Hernández, por habernos ayudado también y que la verdad ningún otro presidente lo había hecho. Muchas gracias. Mire, tengo mi pulpería, estoy luchando y me dedico a echar tortillas también, porque sí, mi pulpería la tengo vacía a pesar de la pandemia, ¿verdad? Y me pegó COVID, entonces me fui abajo, porque es un poquito cariñosa la enfermedad, entonces me va a beneficiar mucho. Primeramente le doy gracias a mi Dios por darme esta bendición, que yo no lo esperaba, pero llegó la persona y me apuntó y me dijo que tenía que venir a la charla, y hoy estoy recibiendo esta bendición y me va a beneficiar mucho. Bueno, el día de hoy estoy recibiendo por parte de Semprende producto en semilla para mi pulpería, para prosperar, y las capacitaciones que nos dieron, que fueron tres. ¿En qué consiste? En productos para surtir mi pulpería. Nos van a entregar azúcar, maseca, harina, un kit de bioseguridad, cuadernos, cloro. A mí me capacitaron en Semprende, ¿sí?, en a cómo atender al cliente, con amabilidad y estar bien presentable en el negocio y dar el precio justo.
Bueno, yo este día primeramente le doy gracias a mi Dios por darme esta bendición, pero Dios nos va a ayudar a seguir adelante y con este producto los va a beneficiar mucho. Gracias, presidente. Me dediqué a comprar leche y a hacer cuajada para vender. Y yo tenía un puesto donde yo solo la venía a entregar diariamente. Pero ya el año pasado, ya con eso que se vino la pandemia, pues yo siempre seguía haciendo cuajada, pero ya después, donde yo la venía a entregar, cerraron también, ¿verdad? Y entonces yo me quedé sin nada, ¿verdad?, para poder empezar. Una señora que vive en la colonia Antonio Mata, ella me habló de unas ayudas, ¿verdad? Entonces vengo yo y le digo que si no daban así como planchas industriales como para hacer comida a uno para vender, ¿verdad? Porque a mí eso sí me ha gustado, lo eso de la cocina. Entonces me dice ella, no, Verónica, ahorita no, me dice, pero si viene una ayuda de una pulpería, me dice. Si quiere, yo le ayudo a apuntarla, me dice, para la pulpería. Bueno, si quieren, Leo, pues yo estoy dispuesta, Leo. Entonces de ahí fue cuando me llamaron que tenía que ir a recibir una charla para esto de la pulpería, para yo poder poner mi pulpería en mi propia casa y poder salir adelante con la ayuda que me están dando. Le mando un saludo al presidente por las ayudas que está brindando a nivel nacional, más que también aquí en Siguatepeque. Para mí, Vida Mejor es una forma de ayuda. Pues la condición de vida hemos cambiado, porque anteriormente nosotros las mujeres, pues, no teníamos apoyo de ningún gobierno, pues, ni de ninguna institución. Pues ahora, gracias a Dios, pues, y por Vida Mejor, que Vida Mejor ha sido un programa excelente. Bueno, yo sentí una gran alegría, pero como muchas personas decían, nada, que no te van a hacer casa, pero digo yo, no pierdo la fe que el presidente me va a cumplir, y me cumplió. Yo me siento alegre porque, digo yo, vamos a tener camas donde vamos a dormir. Créanme que no fue fácil dormir mucho tiempo en el piso, pero gracias a Dios y al presidente Juan Orlando, vamos a tener camas nuevas, vamos a tener estufas, vamos a tener en qué cocinar, porque no teníamos en qué cocinar. Pero esta clase de ayuda que viene ahorita yo veo que es bastante grande. Ha dado muchas ayudas a mucha gente que lo necesita. Por parte de Vida Mejor recibí 14 gallinas y un gallo. Y con este beneficio que nos han dado, pues nosotros, al menos yo me siento alegre, ¿verdad? Porque tengo un beneficio que al querer vender huevos los puedo vender, ¿verdad? Y me sirve para comer en la casa, ya no tengo que andar buscando el huevo en la calle. Estoy recibiendo a un freezer, una batidora y una estufa. Por parte de Vida Mejor recibí un techo. He recibido el bono de Vida Mejor y he recibido el proyecto de pisos. Pues estoy muy agradecida por las ayudas que me ha brindado, por el bono. Recibimos techo cuando teníamos la casa de tierra. Recibimos una letrina y ahorita, gracias a Dios y al presidente y a la primera dama, que tenemos nuestra casita digna. Me beneficié, ¿verdad?, a través de recibir, ¿verdad?, la capacitación en Ciudad Mujer. Yo había visto tanta ayuda de un presidente, de preocupación tanto por las mujeres como por los niños y toda la ciudadanía. Ojalá que este ejemplo lo tomen también los próximos autoridades que lo gobiernen. Presidente de la República, Juan Orlando, gracias por la ayuda que me está dando. Y es primer presidente durante, yo tengo 63 años, que me da una ayuda. Gracias y por ayudar al pueblo hondureño y que siga así siempre. Gracias, de verdad, gracias. Ustedes, hermanos hondureños, que por tiempos fueron olvidados, han sido el motor, la fuerza que ha hecho que este sueño, que nació hace muchos años allá en mi departamento de Lempira, hoy sea una realidad que ha tocado a millones de hondureños, llevando dignidad a sus familias con pisos de cemento,
techos, filtros, ecofogones, aún casas nuevas, también con crianza de gallinas, cerdos, cabras, huertos familiares, con el programa Mejores Familias, uniformes escolares, sillas de ruedas y otros equipos para personas con discapacidad. Son algunos de los beneficios que la Honduras olvidada hoy ha recibido del programa social más grande de nuestra historia, Vida Mejor. La solidaridad del pueblo hondureño ha llegado a compatriotas que merecen una vida digna, un espaldarazo, como decimos en mi pueblo. Vida Mejor son hechos, no palabras, no promesas. Hechos que han cambiado miles de vidas, cambiando así el futuro de muchas generaciones de hondureños a los cuales lo único que se les dio y nunca se les había dado antes fue una oportunidad. Vida Mejor es parte de la nueva Honduras. Honduras con hechos, hechos para todos, hechos para usted. Vida Mejor es de ustedes. Ustedes lo hicieron posible. Nuestros equipos de trabajo lo hicieron posible, demostrando que los hondureños somos capaces de hacer todo lo que nos proponemos. Y cambiar Honduras es lo que nos propusimos y unidos lo seguimos haciendo. Porque Vida Mejor se reinventa y seguirá cambiando vidas por todo Honduras a pesar de la difícil situación que vive hoy el mundo. Seguiremos llevando la mano solidaria de los hondureños, ahora también en transferencias electrónicas del bono Vida Mejor a más hondureños que sufren esta crisis y que lo recibirán directamente en su teléfono y podrán usarlo para comprar alimentos, medicinas, educación, efectivo, todo lo necesario para brindar ese impulso a los que más lo necesitan, porque la solidaridad es una inversión que no podía seguir en el olvido. Es el dinero del pueblo hondureño para su gente más necesitada. De esto se ha tratado siempre Vida Mejor, de cambiar la historia de todos los que nunca fueron tomados en cuenta. Al final del programa, esto nos cambió la vida a todos, también la nuestra, la de Ana y la mía. Sus sonrisas, sus muestras de afecto, su gratitud, nos ha dado la fuerza para seguir adelante en este trabajo que empezó mucho antes de nuestro gobierno y que estamos seguros que de ahora en adelante todo gobierno que venga no podrá volver a olvidar a los más necesitados. Ese es el legado de Vida Mejor. Bueno, yo muy contenta de estar aquí, gracias a Ingrid, al CDE también y a todo su equipo por ese gran trabajo que hacen, pero ustedes nos dan un ejemplo de compromiso con el país, de que aman esta nación y que están para apoyar y para darle la mano a aquellos que necesitan levantarse. Cuando Luis pidió que me pusiera de pie, vi precisamente que muchos aquí son nuevos, por primera vez van a emprender. Hay algunos que ya tienen sus negocios y también es importante, todos aquí están hoy, yo siempre digo, no por una casualidad, sino que están por un propósito. Dios los escogió para estar hoy aquí, porque afuera de este salón hay muchas personas que quisieran estar sentados y quisieran hoy recibir lo que ustedes van a recibir. Así que primero que nada, siempre debemos de ser agradecidos con Dios por la oportunidad que está dando de abrir puertas. Solo ustedes y Dios saben las veces que tal vez ustedes han pedido esa ayuda y que esas puertas se abrieran. Y hoy, afortunadamente, están recibiendo esa respuesta con la entrega de este capital semilla. Pues mire que ahorita quisimos emprender este negocito y ahí estamos empezando. Cuando uno no tiene todo, para empezar, uno trabaja con préstamo. Yo saqué un préstamo, un pequeño préstamo que lo estoy pagando. Y gracias a Se Emprende y al desarrollo comunitario que me dieron una ayudita ahí, y ahí estamos empezando. Yo me aboqué a la municipalidad, a desarrollo comunitario, con el ingeniero Toño Amaya,
Y allí ellos me anotaron para, y me dieron la información que iban a, había una posibilidad de, para emprendedores, y me dijeron van a recibir una capacitación, recibimos la capacitación, después tuvimos dos reuniones vía Zoom y después nos dieron la ayuda que nos dieron. Yo recibí de parte de Semprende capital semilla, que consiste en azúcar, manteca, maseca, arroz, frijoles, leche, producto de bioseguridad, útiles escolares. Porque, o sea, es un principio para uno poder levantarse y ir aumentando. Le ayuda a las personas que no tenemos cómo comenzar, nos ayuda para agarrar fuerzas, para surgir más. Muchas personas empezamos tal vez de cero, ¿eh?, con poquito, y con la ayuda que nos dan, tal vez va creciendo el negocio y ya uno ya ocupa a alguien que le ayude. Es una base para generar empleo. Y también a las personas que desean emprender un negocio, les invito a que vayan a Semprende, que ahí le ayudan a uno y que comiencen con su propio negocio. Bueno, de mi parte le agradezco mucho al presidente Juan Orlando Hernández y a los que lo acompañan por las ayudas que hemos recibido, por ejemplo, esta que nos han dado, que es de, bueno, del programa Semprende. Y de todo corazón le digo gracias. Me dedicaba anteriormente a ama de casa. Nuevamente ahora estoy empezando ya un nuevo negocio. Gracias a Dios que Él siempre pone personas, ¿verdad? Y pues confiando en Él, que vamos para algo mejor. Debido a que pues la situación económica a veces lo hace a uno analizar ya mejor las cosas, ¿verdad? Y gracias a Dios, primeramente, porque para mí era imposible el comienzo, y ahora gracias a Dios con esta ayuda, pues yo ya voy a dedicarme a esto, pues a la venta de la pulpería. Pero sí, ahora yo aquí voy a pasar ya, gracias a Dios, en la casa, no voy a tener que salir a otro lado y dejar solo mis niños, ¿verdad? Y entonces ya aquí en la casa, pues que sea la mano de Dios con nosotros. Esta ayuda que me ha dado Semprende consiste en que yo pues a futuro yo pueda ya tener mi pulpería o un mini supermercadito, ¿verdad? Me lo han dado en productos, lo que es manteca, leche, granos básicos, lo que es frijoles, arroz, azúcar, este equipo de bioseguridad, para lo que es el estudio, lo que son cuadernos y manteca, cosas en las que yo puedo, ¿verdad?, ya seguir comprando en un futuro, ir comprando más todavía para ser ya una gran emprendedora y para que de aquí mismo salga lo que es la educación de mis hijos, lo que son los estudios y pues seguir luchando. Y gracias al gobierno, ¿verdad?, al presidente Juan Orlando Hernández por esta ayuda que nos está dando a nosotros ahorita, porque la verdad que sí la necesitábamos. Y son 12.500 lempiras en producto que nos ha dado, y pues para nosotros, para mí era imposible tener esos 12.500 lempiras. Yo las invito, ¿verdad?, las demás personas que quieran poner su negocio, que sigan y que se aboquen también a personas, porque son personas que Dios le manda a uno. Y hay personas que quieren poner su negocio y por la situación económica pues no lo hacen, que en esa situación estaba yo. Y ahora pues decirles que sí hay respuestas y que sí pueden poner su pulpería y tener un negocio en grande, quizás una bodega, no sé, y siempre poniendo todo en las manos de Dios. Y que si se puede, yo tuve la respuesta ya y tengo mi negocito, y gracias a Dios pues por algo se empieza hacia adelante, y que sigamos confiando. Siempre hay personas buenas, aunque nos digan lo negativo, pues nosotros tener la mente positiva y pues pidámosle a Dios y que la ayuda que nos venga la valoremos también.
y es que lo que hagan, busquen hacerlo siempre con excelencia. Destáquense en lo que van a hacer. No lo hagan a medias ni por salir del paso, sino que busquen hacerlo todo con excelencia. Veo muchos lugares aquí que se van a dedicar, por ejemplo, al salón de belleza, a la barbería. Yo soy mujer y ustedes saben que las mujeres buscamos siempre los servicios de los salones de belleza. ¿Y saben qué es lo que hace que uno regrese a un salón? Es el servicio que le dan. Es decir, que lo traten bien, que lo traten con respeto. Y eso no lo da nadie afuera. Eso es la actitud de cada uno de ustedes por hacer la diferencia y por hacer algo con excelencia. Acuérdense de esa palabra siempre, excelencia. Y por favor no se limiten en sus sueños. Bueno, yo me dedico a hacer tortillas hace 10 años. De 10 a 12 años tengo. Entonces de ahí es acá adelante mis hijas, de ahí me han graduado. Y sigo luchando. Pues mire, he recibido buenos beneficios porque comencé primeramente con el primer préstamo que me dio el gobierno, que fue de 5,000 lempiras, y gracias a Dios con eso yo he ido surtiendo mi negocio. El segundo fue de 10,000, que igual invertí en los negocios, y el tercero fue de 20. De 20,000 que invertí también en los negocios para ir saliendo adelante, ¿va? Y ahí luchando con mi familia. Y ahorita el cuarto igual lo quiero para esto y para ver si abro otro negocio, porque el de la escuela lo tengo cerrado. Entonces quiero poner otro negocio con el de 40,000. Bueno, las tasas de interés son al 1% y las pago semanal. Las pago semanal, pero ya este del cuarto la voy a pagar quincenal. Sí, genero empleo. Tengo la muchacha que ella es la que me pasa ayudando acá, a mí. Primeramente le agradezco a Dios, va, y segundo al gobierno Juan Orlando por dar nuestras ayudas y por salir, que he salido adelante con mis negocios, y gracias a Dios, va, que él ha dado las ayudas y me han servido en todo para salir adelante y sacar a mi familia adelante. Yo invito a los emprendedores que saquen su préstamo solidario, porque hemos salido adelante con estos préstamos y que es al 1%, y que por favor se aboquen a sacarlo, nuestros préstamos. Y yo quiero que ustedes piensen por un momento en una semilla de maíz, en una semilla de frijol, una semilla de arroz, en una semilla de naranja, de limón, de lo que sea. Piensen por un momento. Ustedes pueden tener esa semilla en la mano y guardarla. Y se va a quedar siendo una semilla. Ahora, si ustedes deciden tomar esa semilla y plantarla, esa semilla, después de sufrir un proceso, porque cuando la enterramos empieza un proceso donde se rompe la cáscara, donde comienzan a salir las raíces, donde hay que cuidarla, donde hay que abonarla, para que finalmente crezca y dé fruto. Pero ustedes y yo sabemos que de esa semilla no vamos a recibir otra semilla, vamos a recibir muchas semillas más. Eso es la multiplicación. Por eso este es un capital semilla que ustedes reciben. No para que lo vayan a guardar y que digan qué bonita está mi estufa, qué bonita está mi silla de lavar el pelo. No, es para ponerla a trabajar, para que puedan multiplicar. Entonces reciban este capital semilla con esa visión de que lo van a sembrar para que se multiplique. Hoy ustedes reciben, después ustedes tienen que ustedes mismos seguir creciendo, porque no quiero que se conformen con lo que hoy reciben, sino que busquen multiplicarlo. Y eso ya está en manos de ustedes.
Nosotros, en lo que podamos y hasta que estemos el próximo enero, vamos a seguir apoyando a los emprendedores. Esa es la misión de Juan Orlando. Como bien lo decía Luis, se emprende es como una segunda grada de Vida Mejor. Porque mientras en Vida Mejor apoyamos a las personas más humildes, con Se Emprende apoyamos a los emprendedores para que también puedan salir adelante. Pero de todos esperamos esa solidaridad y esperamos ese compromiso con hacer el mejor uso de lo que hoy se entrega. Es mi deseo, y estoy más que segura que el de Juan Orlando también, que les vaya bien a ustedes. Que ustedes en pocos meses estén viendo florecer sus negocios, estén viendo multiplicar su patrimonio, tengan más empleados, generen más empleo y que les vaya bien. Porque el éxito de ustedes es el éxito de Diana y es el éxito de todos los que a través de Se Emprende y el CDE han puesto su mayor esfuerzo. Así que les deseo lo mejor, ánimo, empiecen en una buena temporada. Miren, ya viene la Navidad y en la Navidad hay comercio. También la economía del país, a pesar de los fuertes golpes, va mejorando. Estamos en producción de café y el café también genera muchos ingresos en la economía. Así que aprovechen a hacer un gran, de este pequeño espacio, de esta pequeña oportunidad, una gran respuesta para sus vidas. Que Dios los bendiga y los prospere en todo. Muchísimas gracias. Todavía nos queda camino por recorrer. Y hasta el último día de nuestro gobierno, trabajaremos por los que antes nunca nadie escuchó, por los que nos han dado el privilegio de servirles. De nuevo, gracias. De todo corazón, muchas gracias. Ha sido un honor que nos hayan permitido convertirnos en mejores personas a través del servicio a los que más necesitan. Promover que el dinero del pueblo hondureño que se invierte a través de Vida Mejor, se entreguen beneficios que dignifiquen a los más necesitados de Honduras. Ahí está su dinero. Hemos llegado a todos los rincones de Honduras. Y ese es un servicio que después de presidente seguiremos haciendo como ciudadanos comunes. Porque no hay más grande honra que servir a la patria y ayudar a los que más lo necesitan. Es engrandecer a Honduras. Es transformarla, es darle una vida mejor. Es la nueva Honduras, la Honduras con hechos, hechos para todos, hechos para usted. Gracias al gobierno, ¿verdad?, al presidente Juan Orlando Hernández por esta ayuda que nos está dando a nosotros ahorita, porque la verdad que sí la necesitábamos. Primeramente le agradezco a Dios, va, y segundo al gobierno Juan Orlando por dar nuestras ayudas y por salir, que he salido adelante con mis negocios, y gracias a Dios, va, que él ha dado las ayudas y me han servido. Se siente al llegar, una esperanza nace, la vida cambiando está. Honduras en camino está, vida mejor llegando está.